Nombre de la Universidad de la Sierra Sur, me complace darles la más cordial bienvenida a este recinto universitario. En esta ocasión, para llevar a cabo la ceremonia de graduación correspondiente a la generación 2019-2024 de las licenciaturas en Administración Municipal, Enfermería, Ciencias Empresariales, Administración Pública, informática, nutrición y odontología. La generación 2022-2024 de las maestrías en gobierno electrónico y administración universitaria. Para dar inicio a nuestra ceremonia, me permito presentar a las autoridades que integran el presidium. Maestra María de Los Ángeles Peralta Arias. Rectora de la Universidad de la Sierra Sur. Aplausos. Ciudadano José Alberto Martínez Luna, Presidente Municipal Constitucional de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Teniente Coronel de Infantería Jorge Luis Suárez Hernández, en representación de la Comandancia de la Cuadragésima Cuarta Zona Militar de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Maestra Sandra Karina Ramírez Vázquez, Vicerrectora Académica de la Universidad de la Sierra Sur. Licenciado Eric Alexis Ochoa Valencia, vicerrector de Administración de la Universidad de la Sierra Sur. Doctor Arturo César López García, jefe de la División de Estudios de Postgrado. Maestro Víctor Santiago Sarmiento, jefe de la Licenciatura en Administración Municipal. Maestra Elizabeth Cortés, Cortés Borges, jefa de la licenciatura en Enfermería. Aplausos. Maestro Marco Antonio Santos Martínez, jefa de la, jefe de la licenciatura en Ciencias Empresariales. Aplausos. Doctora Alicia Martínez Cruz. Jefa de la Licenciatura en Administración Pública. Doctor Jesús Cruz Aguazzi, jefe de la Licenciatura en Informática. Maestra Araceli Meneses Corona, jefa de la Licenciatura en Nutrición. Doctor José Eduardo Orellana Centeno, jefe de la licenciatura en odontología. A continuación, cedemos la palabra al ciudadano José Alberto Martínez Luna, presidente municipal constitucional de Miahuatlán de Porfirio Díaz, quien dará un mensaje de bienvenida. Antes que, antes que nada, con el permiso de la mesa del presidium que hoy nos acompaña, eh, con el permiso de todos los egresados, padres de familia, eh, no sin antes eh, darle una bienvenida, rectora maestra María de los Ángeles. Agradecemos el que el día de hoy nos acompañe a este su municipio, Miahuatlán de Porfirio Díaz. Hoy Miahuatlán lo recibe con los brazos abiertos y de igual forma, eh, esta institución educativa que ha resaltado y ha dado a conocer a Miahuatlán más allá de las fronteras. Agradecemos, sea usted bienvenida, maestra. Agradecer también la invitación de la vicerrectora académica, la maestra Sandra Karina. Agradecemos, vicerrectora, también la coordinación, el apoyo de trabajo que ha tenido a bien con esta administración municipal. Agradecemos de igual forma al vicerrector, al profesor... Eric, Alexis Ochoa, agradecemos, vicerrector, de igual forma toda esta coordinación de trabajo que ha habido en todo este periodo, el apoyo mutuo que nos hemos brindado y yo creo que juntos, juntos hemos logrado muchas cosas. Eh, agradecer de igual forma a todos los profesores, jefes de carrera que el día de hoy nos acompañan, agradecer a todos ustedes alumnos que el día de hoy nos permiten, eh, a nombre de esta administración y de todos los miaguatecos, el estar aquí con ustedes el día de hoy para este día tan importante de para todos ustedes, este día tan importante para la rectora, vicerrectores, profesores, jefes de carrera, pero sobre todo también para los padres de todos ustedes. Hoy es un día muy importante. Eh, tal vez hoy podemos vernos, pero sin lugar a dudas, este día y este momento exacto, ¿no? en el que ha costado mucho trabajo, primero eh, el resaltar el nombre de esta universidad, la UNCIS, el resaltarlo a nivel nacional y que hoy eh, esta universidad, gracias a todos ustedes y a todos ustedes docentes, es un referente y es un ejemplo a seguir en el tema educativo a nivel nacional. Y nos da gusto que hoy los gobiernos federales y del Estado hayan fijado los ojos en nuestra universidad. Eh, también reconocer a todos el personal docente, los jefes de carrera, que también tienen que ver mucho para que el día de hoy la UNCI resalte y sea conocida más allá de las fronteras, no un reconocimiento para todos ustedes profesores que la verdad el entrar eh, aquí en estas instalaciones pareciera que entras a otro lugar, no fuera de Miahuatlán, no eh, la verdad hemos tenido el gusto de visitar y recorrer la, la universidad y pues el reconocer de que toda esta creatividad y todas estas instalaciones han sido gracias a todos los profesores pero sobre todo a ustedes, alumnos, ¿no? a todos ustedes jóvenes que hoy egresan, eh, la verdad nuestro más sincero reconocimiento, reconocimiento porque el estar todos estos años en esta institución crean lo que nos llena de orgullo para todos los miaguatecos el que el día de hoy ustedes salgan egresados de esta institución educativa, no, que le den vida a nuestro municipio, eh, pero sobre todo el reconocer el esfuerzo que ustedes han realizado por todos estos años. Eh, que vienen muchos desde lejos, de sus re diferentes regiones, eh, municipios del estado, inclusive hoy nos da gusto también el saber que hoy también hay alumnos de otros estados de la República. Y eso es algo muy importante y que habla muy bien de Miahuatlán, pero sobre todo habla muy bien de la universidad. Y también el reconocer el día de hoy a todos los padres de familia que el día de hoy se dieron cita, porque sin lugar a dudas, todo esto que el día de hoy... En este acto eh, que venimos a ver, en, y nosotros como invitados, pues ha sido gracias al esfuerzo de todos ustedes, padres. A nombre de la administración municipal que encabezamos, eh, pues reciban un cordial saludo todos y nuestras más sinceras felicitaciones, ¿no? Por todo ese esfuerzo que han logrado y que hoy ven ese sueño cumplido junto con su familia. Gracias, vicerrectora, de parte de esta administración, un cordial saludo y que pues en lo que resta de este periodo vamos a estar ahí en la disposición y caminando de la mano con ustedes. Les agradecemos eh, a toda la universidad eh, todo el apoyo que hemos recibido a bien de ustedes. Gracias, pero sobre todo enhorabuena. Yo pediré un aplauso para todos ustedes jóvenes, que esta es la lucha de un esfuerzo que han hecho todos ustedes. Gracias y enhorabuena, felicidades. Bienvenida, a rectora. En estos momentos recibimos a Verónica Isabel Ríos Sánchez de la Licenciatura en Ciencias Empresariales quien dará un mensaje en nombre de la generación que hoy egresa. Buenas tardes, respetables autoridades académicas. Compañeros, familiares y amigos que hoy nos acompañan. Es complejo expresar las emociones que sentimos en este momento tan significativo de nuestras vidas. Hace cinco años comenzamos un largo camino. La universidad nos brindó la oportunidad de iniciar nuestra formación profesional. Anhelábamos que el tiempo pasara rápido dado que al principio fue difícil adaptarnos al horario de tiempo completo y a las exigencias académicas. Con la pandemia nos vimos obligados a cambiar nuestra forma de aprender, de socializar y de vivir en general, valorando aún más la salud, la interacción humana y la capacidad de sobreponernos a la adversidad. A lo largo de esta trayectoria, Hemos enfrentado retos que han fortalecido nuestro carácter, como las noches de desvelo y las interminables horas de estudio en la biblioteca. Estos desafíos nos han permitido cultivar el valor de la disciplina y desarrollar una gran capacidad de resiliencia. Afortunadamente, no todo ha sido difícil. Tenemos experiencias que nos llevaremos en el corazón, los lazos de amistad que construimos y que seguramente durarán toda la vida, los hermosos atardeceres que presenciamos dentro del campus y las conversaciones con nuestros amigos y compañeros. Este proceso de aprendizaje ha sido fruto de la dedicación de cada uno de nosotros. Por eso debemos reconocer este gran logro y todo lo que hemos tenido que hacer para estar hoy aquí. A los profesores de esta institución, nuestro más sincero agradecimiento por las enseñanzas y las palabras de aliento que nos motivaron a continuar a pesar de las dificultades que encontramos en el camino académico. Su compromiso con la educación ha sido fundamental para nuestro crecimiento intelectual y personal. De igual forma, es momento de agradecer a nuestros padres y a las personas que nos brindaron apoyo incondicional durante estos años. Sin ellos, esto no hubiera sido posible. Muchos de nosotros salimos de nuestras comunidades con la esperanza de volver no solo con un título profesional, sino también con las habilidades para promover el desarrollo de nuestra región. Ahora estamos preparados para iniciar una nueva etapa en nuestras vidas, poniendo a disposición de quien lo necesite nuestros conocimientos y habilidades. Estimados compañeros, Hoy celebramos el fin de una etapa y el comienzo de un nuevo viaje. Eleonor Roosevelt nos recordó que el futuro pertenece a aquellas personas que creen en la belleza de sus sueños. En este momento crucial de nuestras vidas es importante tener en mente estas palabras inspiradoras. Cada uno de nosotros posee sueños únicos, metas audaces y un potencial sin límites. A medida que nos adentramos en el mundo, enfrentaremos desafíos y oportunidades que nos moldearán y nos llevarán más cerca de nuestros sueños. Confíen en sus capacidades, persigan con pasión lo que aman y nunca olviden que cada paso hacia adelante es una victoria hacia el cumplimiento de sus sueños. Felicidades a todos por este logro tan importante. Nos despedimos de esta etapa con gratitud y entusiasmo por el futuro. Hasta siempre. Muchas gracias. A continuación, y en representación del personal académico de esta casa de estudios, escucharemos el mensaje de la maestra Epifania Sánchez Hernández, profesora investigadora de la Licenciatura en Administración Municipal, adscrita al Instituto de Estudios Municipales. Respetable rectora de esta Casa de Estudios, autoridades académicas y administrativas, jefes de carrera que nos honran en el presidio, comunidad universitaria que hoy egresa, profesores investigadores, familiares, amigos y compañeros aquí reunidos. Sean todos ustedes bienvenidos a la Universidad de la Sierra Sur, su casa universitaria esta casa común para todos los que compartimos el conocimiento. Es un honor dirigir este mensaje a ustedes egresados. Me uno a esta alegría que hoy nos envuelve, a padres de familia, hermanos, familiares y profesores universitarios, por ver culminado este esfuerzo con mucha satisfacción. Para la Universidad de la Sierra Sur, Hoy es un día extraordinario, un día de fiesta, porque ve con satisfacción la entrega de una generación de profesionistas que culminan su formación en las aulas universitarias, con la certeza que en donde quiera que se inserten en la sociedad sabrán conducirse con valores y aplicar el raudal de conocimientos acrecentados semestre a semestre. Hoy la universidad se congratula, se siente orgullosa por cada uno de ustedes por su transitar en sus aulas durante diez semestres, que, se si bien saben, fueron muchos desvelos, retos y obstáculos presentados que tuvieron que vencer, que se han quedado impregnados en sus instalaciones, salas de cómputo, biblioteca, para Ninfo, y que hoy lo coronan en este magno auditorio. Hoy lo engalanan con la presencia de todos y cada uno de ustedes, porque ustedes, generación que hoy egresan, le están dando vida. Festejando este ciclo importante de su vida, queremos que sepan que nos unimos a la celebración de ustedes y sus familias, la UNCIS. Ve con satisfacción este logro alcanzado porque hoy llegan a la cúspide de esta meta y aspiración con la que ingresaron hace cinco años. Han adquirido nuevas herramientas que les permitirán enfrentarse a los retos que sus respectivas profesiones les impongan. Inician un nuevo camino por recorrer, una etapa maravillosa de su vida que enfrentarán de manera robusta por los conocimientos que pondrán en práctica en la formación profesional adquirida. Hoy pasan a formar parte con orgullo de una generación más de egresados de esta casa de estudios. La sociedad los está demandando porque necesita de todos y cada uno de ustedes en la profesión que eligieron. Capaces de afrontar nuevos retos de una sociedad globalizada, más tecnificada y preocupada por el medio ambiente, añorando ser más justa y equitativa. Recordando al escritor García Márquez, hoy salen a luchar por una comunidad, un Oaxaca, un país más grande, más humano y justo que solidarizados con nuestros sueños no nos harían sentir menos solos mientras no se concrete la ilusión de los pueblos de tener una vida propia. Destilen su conocimiento adquirido sin miedo y háganos sentir el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para transformar este entorno en mejores condiciones de vida que hoy queda depositado en sus manos y que esta energía y algarabía de este recinto en sintonía los acompañe siempre. La Universidad de la Sierra Sur, su alma mater, los invita como escribiera el poeta Blanco Belmonte. Sean cual abejas que en la colmena fabrican para todos dulces panales. Sean como el agua que va serena brindando al mundo entero frescos raudales. Imiten al viento que siembra flores lo mismo en la montaña que en la llanura. Hoy egresan para vivir la vida sembrando el conocimiento adquirido, siempre sembrando. Buenas tardes. Solicito a los miembros del presidium y a los egresados de las licenciaturas de Enfermería, Nutrición y Odontología ponerse de pie para que la maestra Araceli Meneses Corona, jefa de la Licenciatura en Nutrición, les tome la protesta. Egresados del área de la salud de la Universidad de la Sierra Sur protestan. Brindar una atención con pleno respeto a los derechos humanos, a la libertad de las personas, sin distinción de credo, origen étnico, sexo, clase social, orientación sexual o cualquier otro factor que pudiera interferir entre sus deberes y sus pacientes. Considerar como confidencial toda información que les sea revelada durante su ejercicio profesional. Cuidar su propia salud bienestar y capacidades para ejercer una práctica profesional actualizada, consciente y digna, promoviendo los valores éticos de su profesión, respetar en todo momento a sus maestros, colegas y al equipo interdisciplinario de salud, hacer todo lo que esté a su alcance para fortalecer el sustento teórico de su profesión y otorgar una atención de calidad a las personas que estén bajo su cuidado. Si así lo hicieren, que la sociedad los premie y si no, se los demande. A continuación, la maestra María de los Ángeles Peralta Arias, rectora de la Universidad de la Sierra Sur hará uso de la palabra para brindar su mensaje. Buenas tardes ya a todos. Eh, antes de iniciar este mensaje, sí quisiera dar un especial agradecimiento al presidente municipal constitucional de Miahuatlán de Porfirio Díaz, el licenciado José Alberto Martínez Luna, no nada más por acompañarnos, sino porque él, pasaron muchos presidentes municipales, pero él tuvo la voluntad y la disposición y la sensibilidad para alumbrar justamente los alrededores de esta universidad y ustedes estuvieran y llegaran más seguros, así como pavimentar. Algunos espacios también del trayecto que les facilitó a ustedes su estancia en esta universidad. Si quisiera pedir un aplauso especial para él. También agradecemos la presencia del coronel de infantería, José Luis Suárez Hernández, eh, que está aquí en representación. Del general Barrios, comandante de la, de la 44 cuarta zona militar. Es un evento importante para nosotros y sabemos que contamos con ellos en cualquier evento y que se preocupan por nuestra seguridad. Y qué bueno que estén aquí conviviendo en un evento tan importante para nuestra universidad. Bien, me da mucha satisfacción verlos a todos felices con esa sonrisa de estar culminando una importantísima etapa en su vida. Es una fase más, pero también verlos acompañados de sus familias, de sus padres, de sus hermanos, de algunos tíos, de las abuelas, porque estas universidades se establecieron justamente para allegar una educación de calidad en algunas regiones del Estado y esta zona que es tan importante. Eh, pudo abrir sus puertas gracias a la voluntad de mucha gente que estuvieron dispuestos a ceder terrenos, a donar terrenos para que sus hijos pudieran tener una educación digna y de calidad. Y qué bueno que hoy sus padres visiten este, estas instalaciones porque se dan cuenta en dónde ustedes se desenvolvieron los últimos cinco años. Entonces, esta es su casa y seguramente va a ser la casa de sus hermanos, y más adelante de sus hijos y de sus sobrinos, porque vamos a tratar de cuidarla siempre. Hoy es un día muy importante porque ustedes están concluyendo, les decía yo, una primera etapa de su vida. Las que vienen, esas sí van a ser difíciles. Aquí la tuvieron fácil. Eso nos debe quedar muy claro. Pero. En estos cinco años ustedes realizaron la mayor inversión de su vida, porque de lo que aprendieron aquí van a poder trabajar y desarrollarse profesionalmente los próximos 30 o 40 años de su vida. Por lo tanto es la mejor inversión de ustedes y de sus padres, porque estas escuelas que son de tiempo completo, sabemos que requieren el apoyo de la familia para poder sostener sus estudios. A ellos hay que agradecerlos y hay que felicitarlos también por este esfuerzo sostenido. Algunos de sus compañeros a lo mejor no tuvieron ese privilegio de que los siguieran apoyando, pero aquí están las familias, sus familias, que sí hicieron posibles que ustedes terminaran este primer tramo. El siguiente tramo... Pues sí, ahí les decía yo que va a ser un poco más difícil porque uno nunca deja de estudiar, nunca deja de aprender, menos hoy que la ciencia evoluciona tan rápidamente. Es una velocidad en la que no la podemos alcanzar, pero que no la podemos perder, porque todos esos nuevos descubrimientos en el área médica, en el área de tecnologías, en todas las áreas, pues nos exigen, como profesionistas, estar actualizados. Entonces van a tener que seguir aprendiendo, ahora sí por voluntad propia, pero también ya van a tener que trabajar y ahora sí van a valorar lo que cuesta ganarse un peso. ¿verdad? Porque antes nada más pedíamos, ahora sí ya va a haber que sostenernos y aportar, porque nunca olvidemos de dónde venimos. Hay que ser agradecidos con la familia más que solidarios, agradecidos. ¿verdad? Entonces también ya va a venir la de los papás, ya va, viene la buena, ¿no? dentro de poco van a recuperar esa inversión. Pero bien, yo preparé algunas palabras en particular para el área de las ciencias de la salud, porque es quien mayor eh, volumen, vamos a decir, por matrícula tiene en esta universidad, que se ha posicionado muy bien. Lo que dijo el señor presidente municipal es cierto. Hoy la Universidad de la Sierra Sur tiene un reconocimiento a nivel estatal impresionante, pero también ya nos conocen en México. Y algunos, algunos de los egresados han emigrado y también se han colocado muy bien en Estados Unidos, en Canadá y también en Alemania. Hay grandes oportunidades allá afuera. Aunque aquí, en México y en Oaxaca, también las va a haber más oportunidades, porque tenemos inversiones que van a llegar por el corredor interoceánico, por la relocalización industrial de, de las empresas que se van a asociar con mexicanos y vamos a crecer mucho en Oaxaca. Entonces va a haber una demanda enorme de servicios de salud bien calificados, ¿verdad? Llámese de medicina, enfermería, odontología, va a tener mucha demanda, nutrición, y entonces vamos a, a encontrar muy buenos espacios para desarrollarnos en México. Pero para quienes no eh, vean aquí una posibilidad, está abierto también afuera, y ustedes están muy bien preparados para poder llegar a cualquier parte del mundo. Nos encantaría que sea aquí porque aquí hemos tenido el apoyo del gobierno estatal y del gobierno federal para financiar su educación. Entonces, la primera opción, siempre creo que debe ser México y estamos cerca de nuestra familia. Pero bueno, siempre hay quien, como las gaviotas, quiere volar más lejos y alejarse de la costa. Entonces, bienvenidos sus sueños, porque hay que ir tras de ellos. Y entonces ustedes van a ser los artífices de ese futuro. Bien, a todos nuestros futuros enfermeros, odontólogos y nutricionistas que han elegido profesiones que van más allá del conocimiento técnico, porque han optado por carreras que requieren una profunda vocación de servicio y un compromiso inquebrantable con el bienestar de los demás. Quiero destacar la importancia de la parte humana en su futura práctica profesional. Recuerden que detrás de cada paciente siempre hay una historia, una familia, sueños y temores. La empatía y la compasión serán tan importantes como sus habilidades clínicas. Traten a cada persona que llegue con ustedes no solo como un caso médico, sino como un ser humano que merece la mayor dignidad, respeto y cuidado integral. La ética profesional debe ser el faro que guíe todas sus decisiones. En un mundo donde a veces parece que los valores se diluyen, ustedes tienen la responsabilidad de mantener los más altos estándares éticos. La integralidad, la honestidad y el respeto por la vida deben ser inquebrantables en su práctica diaria. Recuerden que la confianza que sus pacientes depositen en ustedes es un tesoro que deben valorar y cuidar. La solidaridad con la comunidad es otro pilar fundamental de su profesión. Oaxaca enfrenta desafíos importantes en el ámbito de la salud, especialmente en las zonas rurales y comunidades más vulnerables. Los invito a que donde quiera que su camino profesional los lleve, Nunca olviden su responsabilidad social. Sean agentes de cambio, promotores de salud y educadores de sus comunidades. Quiero decirles que en este camino que empiezan encontrarán muchos retos, pero ustedes van a salir adelante. Lo han demostrado ahora que pasamos un evento particularmente difícil que fue la pandemia. Ustedes todos son productos de una generación atípica, una generación que inició en 2019 y que prácticamente dos años estuvimos inactivos. No obstante todos los avances tecnológicos, vemos lo frágiles que somos ante un, eventos de salud. Y todos estuvimos a punto, muchos de ustedes seguramente se lo cuestionaron si la vida iba a seguir y si, le iba, y si iba a seguir igual. Pues creo que sí, la hemos ido recuperando poco a poco. Eso no quiere decir que la batalla esté ganada. Seguramente nos llegarán otras pandemias y tendremos que saber cómo sobrellevarlas. Pero mientras eso sucede, aprovechemos todas las oportunidades que tengamos a nuestro alcance. Disfruten su vida personal, disfruten su vida eh, profesional, aprovechen todo el dinamismo económico que va a llegar para realizarse profesionalmente, para tener oportunidades, para hacerse de un patrimonio, para formar sus familias. En la vida es muy importante mantener el equilibrio. Esta parte profesional a la que ustedes le van a poner mucho énfasis y mucho trabajo, la tienen que combinar con realizaciones personales. Hay que ser feliz. A este mundo venimos a ser felices. Claro que hay que ganarse la vida y por eso estudiamos y por eso vamos por mejores oportunidades y mejores opciones que nos van a dar satisfactores. Pero lo principal es que no perdamos la brújula en cuáles son las prioridades y las prioridades, además de toda esta responsabilidad que hoy tuvieron en el estudio de esta formación y de su trabajo, están ustedes, está su familia y lo que ustedes quieran desarrollar en su ambiente más cercano. Para todos nuestros jóvenes que están egresando de otras carreras, de las carreras de administración, por ejemplo, sabemos que no obstante que esta carrera que tiene tanta demanda y tanta importancia en Oaxaca, en particular por el número de municipios que tenemos, a veces son pocos los jóvenes que se animan a estudiar administración pública y administración municipal, pero necesitamos profesionalizar el servicio. ¿Por qué? Porque a través de estas administraciones es que llevamos el desarrollo de nuestras comunidades, racionalizando la inversión, planeando, eh, viendo un mejor equilibrio en el uso de los recursos, en el ritmo de la ejecución de los mismos. Son carreras muy importantes y los felicito también, jóvenes, porque escogieron también una carrera de alta vocación, que es el servicio público. Tenemos convenios con muchas entidades y vamos a hacerles llegar sus currículums para que ustedes se vayan integrando a la administración pública. Todo el mundo sabe de la capacidad de nuestros egresados y vamos a promoverla para que sea aprovechada. Lo mismo los jóvenes que estudiaron informática o administración de empresas. Ellos van a tener una gran cantidad de posibilidades porque van a llegar aquí a empresas mexicanas del centro y del norte, asociarse seguramente con empresas extranjeras y el hecho de que se establezcan en el corredor interoceánico pues ya no es un factor de distancia. Estamos a unas cuantas horas. Y los profesionistas, si se mueven de países, que no nos movamos unas cuantas horas dentro del Estado. Síganse preparando, desarrollen las habilidades que ustedes mismos van a estar identificando y especialícense. Es muy importante. Y quien decide emprender también va a tener muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque va a haber la demanda de muchos servicios y ahí están ustedes. Entonces, estoy segura que en toda esta generación que tenemos aquí enfrente todos van a ser exitosos. Desarrollen, ahora sí, una ambición, una ambición profesional. Los sueños no se realizan si no trabajamos y construimos para llegar a alcanzarlos. Entonces, desarrollen una ambición, delimiten su ruta y vayan por ellos. Muchas felicidades y muchas gracias. Para continuar con la ceremonia, se hará entrega de los diplomas a los egresados de la generación 2019-2024. Iniciamos con los egresados de la decimosexta generación de la licenciatura en informática. Almaraz Vargas Hermilo, Bustamante Cortés Iván Guadalupe, Cruz Ortega Guillermo Daniel. García Juárez Leonel Alexis. González Ruiz Floricelli. Hernández Ramírez Eber Esaú. Jarquín Sánchez, Eric. Aplausos. Lagunas González, Estefany Jacqueline. Aplausos. López López, Iris Estrella. Medina Avendaño Griselda Aplausos. Pérez Hernández Jaciel Aplausos. Ramírez Ruiz Alexi Daniel Rosas Jiménez, Rosalinda. Silva López, Gamaliel. Vázquez Hernández, Vicente Leonel. Villarreal Castro Luis Lenin. Continuamos con los egresados de la decimoséptima generación de la licenciatura en Ciencias Empresariales. Flores a la vez Netzali Soledad. García Fabián Sebastiana. García Hernández Iraíz. García Ramos Jonathan Omar. hernández martínez luis ángel Aplausos. hernández méndez alma rosa jarquín monjaraz víctor manuel López García, Olga Esmeralda. Martínez Vázquez, Alberto. Pacheco Hernández, Getsemaní. Reyes Juárez, Mireya Abidali. Ríos Jarquín, Jimena. Ríos Sánchez, Verónica Isabel. Salinas Cruz, Noé. Santos Martínez, Vianey Gabriela. Serrano Mendoza, Aide. Jurita Cruz, Ariadna Dafne. Ahora es el turno de los egresados de la decimosexta generación de la licenciatura en Administración Municipal. Antonio Juárez Rigoberto. Cruz Jerónimo Mirella. García Cruz Javier Leopoldo. Romero López Leilani. Seguimos con los egresados de la decimosexta generación de la licenciatura en Administración Pública. Aquino Antonio Sandra. Canseco Juárez Gamaliel Elizam. García Lara Andrés. Hernández Salinas, Alitzel. Jarquín Partida, Francisco Javier. Loaesa Hernández, Misael Jaret Osorio Alvarado, Jesús Donaldo, Osorio Pérez, Salvador Librado. Pérez López, Fabiola Betzi. Pérez Ordaz, Rubén Abelino. Pinacho Pinacho, Jennifer. Ramírez Ruiz, Brenda Ibón. Reyes Pérez, Gisela Judith. Sánchez Raimundo, Mariela. vázquez ortega josé alberto sara te pérez micaela juana Continuamos con los egresados de la vigésima generación de la licenciatura en Enfermería. Ruiz Cortés Ana Laura. Alonso Cruz Sinaí Itzel. Bautista Barrios, Jennifer. Bautista Gómez, Paola Nazaret. Bautista Lucas, Antonia Amparo. Canseco Hernández, Siria María. Carballido Olivera, Lourdes. Cruz García, Gabriela Isabel. Cruz Lascano, Yesenia Itzel. Cruz Martínez, Luis Fernando. Diego Platón, Lady Lisset. Félix Ramos, Dalia. García Salinas, Diana Esmeralda. Jerónimo Cruz, Iraíz. González López, Gladys. González Ramírez, Sochil Montserrat. Hernández Vázquez, Paola Lisset. Jiménez Fermín, Brisa Odalis. Jiménez Meneses, Naomi Isabel Juárez Pacheco, Ana Laura López Lescas, Mario Vicente Martínez Martínez, Reina Liliana. Martínez Vázquez, Cecilia. Martínez Vázquez, Mónica Darlet. Ortega Guzmán Viniza Ortiz Loaesa Daniela Guadalupe Padilla Susunaga Cielo Rubí Palacios Agustín Fernando José. Ramírez Hernández Azucena. Ramírez Hernández Gabriela. Ramírez Pomposo, Crisel. Ramos Aguilar, Brisa Jaquelín. Río Saltamirano, Blanca Azucena. Velasco Hernández, Vianey Betsabé. Antonio José Joana Yaret. Aplausos. Ávila Ávila Ángeles Itlali. Aplausos. Bautista García Lourdes Fabiola. García Ramírez Edgar. <plausos> Gómez Hernández Lisette Evelyn. <plausos> Hernández Fernández Adelaida. Juárez Acevedo, Belén Giré. Juárez Reyes, María Belén. Leiva Castillo, Mariel Quetzali. López Ruiz, Consuelo Francisca. López Silva, Cristal Alejandra. López Vargas, Yesenia Guadalupe. Martínez Flores, Jimena. Mateo Fernando. Miranda Maza, Jesús. Monterrubio Ramírez, Celso de Jesús. Oceguera Victoria, Amairani Sinaí. Osorio Mecatl, Mildred Shoshobi. Pérez Pérez Hortensia. Pérez Zárate Erika. Quinares Huerta Marisol. Ramírez Sánchez, Jonathan Giovanni. Ramos Hernández, Andy Gualdir. Rendón Pina, Nisa Marina. Reyes Anaya, Joel Javier. Reyes Reyes, Samantha Rubí. Robles García, Surizadaí Denis. Sánchez Rosario, Osvaldo Martín. Santiago Luna, Irán. Santos Pérez, Ari Josué. Torralba Santiago, Leticia Valencia Ramírez, Surizaday Abigail. Andrés Ruiz, Nancy Sayuri. Cepeda Martínez, Jonathan de Jesús. Chacón Cruz, Jocelyn Andrea. Cruz López Itzel. Galicia Raimundo Fernando Gabriel. García Morales, Mario. García Pacheco, Cesangari. Gaitán Rodríguez, Ariadna Montserrat. González González, Leslie Naomi. Aplausos. Hernández Cruz, Gabriela Saraí. López Velasco, Elvira. López Yadira Nayeli, Luis Bautista Melania Miroslava, Luis Carvajal Mireya Yulisa. Cés Gómez Daira Angelina, Marroquín Ramírez, Alondra Yamilet Mejía García, Mitzi Regina. Morales Ramírez, José Neftalí. Osorio Gutiérrez, Mauricio. Paz Cisneros, Adolfo. Perea Gutiérrez Paula del Rosario, Pérez Ortiz Llanelli, Romero Martínez Josías Antonio. Zainos Reyes, Luz Betsy. Salazar Benicio, Diana Citlali. Santiago Jiménez, Jocelyn Lisbeth. Sebastián Méndez, Victoria. Aplausos. Silva Luis, Belén Surizaday. Aplausos. Trujillo Pascual, Litzi Joana. Vázquez Maya, Luis Antonio. Vázquez Pérez, Ediel Alexis. Vázquez Vázquez, Nidia Shareni. Velasco Julián Gabriel Alejandro. Recibimos también a los egresados de la tercera generación de la licenciatura en odontología. López López Jacqueline Itzel, Anaya Jiménez Fernanda, Añorbe Ramón Alejandro. Aquino Martínez, Luz Evelia. Vende Martínez, Yamilet. Carreño Gutiérrez, Cruz Eduardo. Díaz Angón Vidal Armando, Díaz Ramírez Carlos, Durán Cruz Irán Jaret, Espina Martínez Tanairí. García Jiménez Litsi Fernanda, García Luis Mitzi Sarai, García Martínez Esaú David. García Santiago Araceli, Aplausos. Hernández Clemente Lisbeth, Hernández López Joel Abisaí, Jiménez Rojas Arisbet. Miguel Aquino, Jennifer. Miguel Martínez, Gwendolyn Melina. Pérez Martínez, Jessica Yasmín. Nacho Ramírez, Guiomar Eduardo. Policarpo Santiago, Eric Demetrio. Ríos Martínez, Tania Yamilet. Salgado Villaseñor. Kevin Areft. Sánchez López, Rafael. Santiago García, Elber. Serra Suárez. Litsi Sitlalik. García Martínez Raquel. Hernández Hernández Elisa Edith Hernández Martínez Yulisa Llanelli Justiniano Césares Sochi Yuritsi López López, Diana Delia. López Martínez, Keila Yuleismi. López Olivera, Sheila Coral. López Valdés Paloma Itzel. López Vázquez Karina Itzel. Malpica Aldaz Yair Eliam. Márquez Cortés Marina. Martínez Cruz Getsemaní, Said. Martínez García Areli Elizabeth. Martínez Lorenzo Gemima. Martínez Martínez César Yacid. Méndez Cruz Omar. Miguel López, Carlos Betsaí. Ortega Vázquez, Eilen Michel. Pérez García, Nelly Anaí. Pérez Zárate Michel. Rodríguez Rodríguez Ríos Gisette Adalí. Ruiz Jiménez Lidia Lisbeth. Santiago Luis César. Santiago Santiago Luis Gabriel. Vázquez Martínez Cristal Guadalupe. Vázquez Mateos, Patricia Jacqueline. Es momento de recibir a los egresados de la décimo generación de la licenciatura en Nutrición. Ávila Tapia, Natalia Guadalupe. Canseco Mendoza, Guadalupe y Cartas García, Liset Ariatna, Cuevas Ramírez, Nadia Michel. Enríquez Almaraz Salustiano. Aplausos. Hernández Aquino Jesús Alberto. Aplausos. Hernández Canseco Ismael. Hernández Rosete, Joana. Justo Hernández, Kenia. López Noriega, Claudia. Luis Cruz Alexis Luna Pérez Jacqueline Elizabeth Ortiz Ortiz María Elizabeth Quevedo Martínez, Abril Ariadna. Ramos Pacheco, Reina. Vergara Guzmán, Miriam. A continuación, se hará entrega de los diplomas a los egresados de la generación 2022-2024 de posgrado. Iniciamos con el egresado de la decimosegunda generación de la maestría en Gobierno Electrónico. Aplausos. Díaz Maldonado Marcos Ezequiel. Cerramos con el egresado de la primera generación de la maestría en administración universitaria. Martínez Borges Yosigey Paul. La medalla al mérito universitario, doctor Modesto Seara Vázquez, se entrega a las y los egresados que obtienen el más alto promedio de calificaciones en la universidad, convirtiéndose en embajadores de una educación basada en la excelencia. El nombre de este reconocimiento es en honor al rector fundador de nuestra institución que hizo realidad llevar a los jóvenes oaxaqueños de las distintas regiones una educación de calidad. Veamos una breve reseña de su vida y de su legado. Medalla al Mérito Universitario Doctor Modesto Seara Vázquez Nacido en Galicia, España en 1931, se tituló en la Universidad Complutense de Madrid y realizó sus estudios de posgrado en una de las más prestigiosas universidades del mundo, especializada en relaciones internacionales, la Universidad Sorbona de París. Identificado por su talento, el embajador de México en Francia, el reconocido diplomático don Isidro Favela, lo invita a conocer nuestro país y en 1961. La Universidad Nacional Autónoma de México le ofrece integrarse como catedrático a las facultades de Derecho y de Ciencias Políticas, en donde crea la División de Estudios de Posgrado y el Centro de Relaciones Internacionales, donde se mantuvo como docente e investigador durante tres décadas. En 1976, el gobierno mexicano le otorgó la condecoración del Águila Azteca la más alta distinción que se otorga a un extranjero, por su contribución a la formación de varias generaciones de mexicanos. Combinó su intensa labor académica con las actividades como conferencista internacional, comunicador a través de la prensa y la televisión de los grandes conflictos en el mundo, autor de libros especializados de gran demanda, entre los que destaca Derecho Internacional Público reimpreso 25 veces por la editorial porrua En 1967, funda el Instituto Mexicano de Estudios Internacionales, conocido actualmente como la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, que hoy integra a más de 3.000 especialistas y estudiosos de la materia. En 1993, es nombrado investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, En 1988, el gobernador del estado de Oaxaca y exalumno de la Facultad de Derecho, el licenciado Eladio Ramírez López, atendiendo a la amplia experiencia del Dr. Seara, le solicita un proyecto para abrir una universidad en su tierra natal, la ciudad de Guajuapan de León. El Dr. Seara se impresionó con la calidez, sencillez tenacidad y la mirada inteligente de los jóvenes que se cruzaban en su camino y se convenció de que en Oaxaca podría aportar sus conocimientos para contribuir a una verdadera transformación cultural y social mediante la educación de calidad que convirtiera a estos jóvenes en líderes del cambio. Responsable como era, estudió las tendencias de la educación superior en Europa, con lo que pudo elaborar proyecto adecuado para las condiciones de México y en particular de Oaxaca, diseñando así el modelo de universidades para el desarrollo. Este modelo tiene como objetivo lograr la transformación social y económica a través de la educación, para lo cual se apoya en cuatro columnas, la enseñanza de calidad, la investigación, la difusión de la cultura y la promoción del desarrollo. La descentralización de la educación superior se convirtió en el motor de la estrategia para llegar a los jóvenes que habitan en las regiones de Oaxaca una educación integral, de excelencia, que cambie sus vidas y la de sus familias, convirtiéndolos en líderes sociales y profesionistas exitosos. Así, en 1991 abre sus puertas la Universidad Tecnológica de la Mixteca. El reconocimiento y su éxito propició el apoyo no solo del gobierno estatal, sino también del gobierno federal. Con el apoyo de seis presidentes y seis gobernadores, se abrieron más universidades en todas las regiones del Estado. La Universidad del Mar, la Universidad del Istmo, la Universidad del Papaloapan, la Universidad de la Sierra Sur, la Universidad de la Sierra Juárez, la Universidad de la Cañada, la Nova Universitas la Universidad de La Costa y la Universidad de Chalcatongo. Estas 10 universidades comparten el modelo de universidades para el desarrollo y conforman el llamado Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca. Todos los campus cuentan con instalaciones dignas y funcionales para que los estudiantes gocen plenamente de una vida universitaria obtengan una formación integral y de gran rigurosidad técnica para que desarrollen su potencial y el tiempo y esfuerzo que realizan sea una inversión efectiva en su futuro. El doctor Modesto Seara Vázquez, por su aportación educativa a México y a Oaxaca, por el diseño único del Modelo de Universidades para el Desarrollo, reconocido internacionalmente y que da prueba fehaciente de sus resultados, ha sido reconocido por el Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior como uno de los grandes artífices de la educación en los últimos dos siglos de nuestro país. La importancia de su obra su dedicación incansable durante más de 30 años y su legado son invaluables para los jóvenes de Oaxaca y persistirán mientras tengamos el compromiso de mantener una educación de calidad y una formación integral de los jóvenes que se convertirán en los verdaderos transformadores del cambio. Les quiero decir una cosa con respecto a lo del destino. El destino no está escrito. El destino lo escribe cada uno de nosotros. Pues yo les digo a ustedes que su libro del destino tiene las páginas en blanco y ustedes lo tienen que escribir. Ustedes tienen que escribirlo con su letra y por su propia mano. No dejen que nadie les mueva la mano o les diga por dónde van las letras ni en qué idioma lo escriben. Escríbalo en el idioma del optimismo que debe de ser realista y de la voluntad que debe ser también real para que entonces ustedes lo escriban con sus propios criterios. Escuchen a todos, valoren sus opiniones, no somos sabios infalibles, no nos equivocamos, que el éxito que hemos tenido no se debe tanto a nuestros aciertos como a la corrección de los errores que cometimos a lo largo del tiempo. Cuando se equivoquen, rectifiquen y no pasa nada. Ustedes tienen que mirar a la cumbre a donde quieren llegar, pero no se llegan en línea recta. Vean por dónde van, simplemente lleven bien la brújula y vayan ajustando el camino cuando vayan avanzando. Buen viaje en el viaje por la vida que iniciamos hoy. Para finalizar esta ceremonia de graduación, se hará entrega de la medalla al mérito universitario Modesto Seara Vázquez, a Verónica Isabel Ríos Sánchez, de la licenciatura en ciencias empresariales, quien obtuvo el promedio más alto de la generación que hoy egresa. En nombre de la Universidad de la Sierra Sur, me complace hacer público el agradecimiento a las autoridades que nos acompañaron en esta ceremonia de graduación y a los egresados, muchas felicidades por este gran logro. Gracias por su asistencia, buenas tardes.